Bienvenido a otro video de BrothersGames, aquí con Ariel Torres presentándole este nuevo capítulo, mejor dicho, el primer capítulo de esta nueva serie llamada Pokémon Edición Esmeralda. Bueno, aquí comenzamos con otra nueva serie. Todos se han preguntado, no hemos subido el video en 2 semanas. Bueno, en una creo yo. Y los videos anteriores solo estaba grabando Edwin, que ahorita teníamos problemas con exámenes, trabajo, etcétera, etcétera, que todavía estamos en el colegio. Estamos en la escuela secundaria, todavía no me llevo a la universidad. Entonces, dejando de lado eso, comenzamos el capítulo. Como verán, ya tengo otra partida, solo la hice para ver que... A ver, de que me acuerdo, tengo que poner el cronómetro. Para ver... Como recordar un poco del juego. Bueno, comencemos. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. Aquí tienes lo que llamamos Pokémon. Lota. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos, a veces nos las pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlo, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? ¿Eres un chico o una chica? No sé, mira, no sé de qué utiliza una mujer como personaje principal. Así que escogemos a Bruno. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Voy a poner... B... C... A... Todo. No creo que alcance. No voy a poner vegetal, pero si no vamos a poner no. Tienen que hacer más grande esto. Pensaba poner VG, pero no es muy corto. Mi sueldo y VG, pero no. Así que pongamos mi ID normal. Alto. Así que eres alto, sí. Así ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villa Raíz. ¿A que sí? Vale, escuche bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, entra en el mundo de los Pokémon. Un mundo de ensueño, lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme, Leo. Te espero en mi laboratorio Pokémon. Como se preguntarán por qué salen estos botones aquí, es porque estoy jugando en mi teléfono por el emulador MiWay para Android. Uno de estos videos les dejé el link de otro video cómo instalarlo, que voy a hacer un día de estos. Pero bueno, sigamos con el video. Mamá, Alton, ya hemos llegado al cielo. Debes de ser agotador ir en el camión de la mudanza con todos los enjuagos. Bueno, esto es Villa Raíz. ¿Qué te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí. Y además tienes tu propia cuarta. Entramos en casa. Mamá, ves, Alton, aquí esto es muy bonito. Los Pokémon del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. Es perfecto. Altor, tu cuarto está arriba. Ve a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerdes este día. No olvides ponerlo en hora. No me acuerdo el nombre de este Pokémon. No, un Vígoro. El reloj está parado, será mejor ponerlo en hora. Veamos, ¿qué hora es? 7:22 p.m. Veamos, ya le pongamos el p.m. Listo. Vamos a ajustar tu nuevo cuerpo. Bien, todo está colocado como debe ser. También han acabado con la mudanza de la planta abajo. Este servicio de mudanza Pokémon es de lo más eficaz. Debería comprobar que tienes toda tu situación en la mesa. Televisor, una GameCube, una computadora, un libro, un mapa. Un mapa, ¿verdad? No te miro más de cerca el mapa de la región de juego. El mapa. Pero bueno, una cama, lo que más me gusta. Bueno, sigamos. Mamá, Alter, ven rápido. Mamá, mira, el gimnasio de Petalia, a ver si sale tu padre. Entrevistador. Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Mamá, pues no, qué lástima. Creo que estaba cenada y se acaba de ir. Mala suerte. Ah sí, una cosa, uno de los amigos de tu padre vive aquí. Se llama profesor Abedul, vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Bueno, vamos a ver que nos den hasta nuestro primer Pokémon. Que ya tengo elegido cuál de los tres voy a elegir. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya, tú eres alto y te acabas de mudar aquí al lado, ¿qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venía a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Pues vamos a ver. Cuarto color rosa. Una GameCube naranja. ¿Existe eso? Bueno. ¿Quién eres tú? Ah, ya, eres Altor y te acabas de mudar. Yo me llamo Aura, encantada. Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo. He oído algo sobre ti, Altor. Me lo ha dicho mi padre, el profesor Abedul. Tenía muchas ganas de que nos cayéramos bien e hiciéramos amistad. Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Altor. Ahí va, se me había olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Altor, nos vemos luego. En teoría le tenemos que ir a ayudar al padre, más bien nosotros, a salvarlo. Hola, Fuera hay Pokémon que dan miedo, puedo ir como chile. Me gustaría echar una ojeada, pero no tengo ningún Pokémon. Podré ir tú a mirar y luego me lo cuentas. ¡Socorro! ¡Ayuda! Oye, sí, tú, ayúdame, por favor. En mi mochila hay Pokémon... Pokébolas. Usa una. Digo, Pokéball, no Pokébola. Un Torchic. Pokémon tipo fuego, un Pokémon tipo agua, un Treecko tipo gallardo. Ya tengo elegido cuál va a ser y va a ser Treecko. Un Zigzagón salvaje. Adelante, Treecko. Vamos aquí a derrotarlo con... No, primero vamos a bajarle la defensa con malicioso. Y nos baja el ataque. Interesante. Volver a bajar la defensa. Y nos vuelve a bajar el ataque. Bueno, todo esto no va a resultar. Ataquémoslo de frente. Oh, lo bajó bastante. Con un golpe y muere. Y... no vaya. Vamos con otro destructor. Bueno, bajamos menos ahora, pero no importa. Solo nos quedan 3 puntos para un destructor. Profesora Pedro. Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno. Me has salvado. Muchísimas gracias. Anda, si eres alto. Este no es un lugar para charlar. Así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Otra vez, pues sí, alta. He oído hablar mucho de ti a tu padre. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por la forma en que luchaste antes sabes cómo arreglártelo. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Quería darte el Pokémon que usaste. Quería darte el Pokémon que usaste antes como recompensa. Alto recibió a Treecko. Pero ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu Treecko? O sea, si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño ahora estudia a la vez que me ayuda. Oigan, pero si vas a ver a Aura, sí, se la duda. Estupendo, Aura se alegrará mucho. Dile a Aura que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Bueno, vamos a buscar a Aura. Pero acá tengo que ir a mi Pokémon, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Me parece otro Pokémon salvaje. Este es un Poochyena. Un Poochyena salvaje. Yo voy a criticar. Un Pokémon más y subimos de nivel. Pero nos sale un Wurply. Un Wurply salvaje. Y vamos a acabarlo de un solo. No. Me baja la velocidad con el disparo de nuevo. Y subimos a nivel 6. Y aprendemos a absorber. Ahora lo trajo en la tienda Pokémon. ¿Querías venir conmigo? Esta es la tienda Pokémon. Se reconoce por el tejado azul. Vendemos de todo, incluso Pokéball, para atrapar Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Obtuvo poción. Otras pociones en el bolsillo de objetos. Puedes usar una poción en cualquier momento, así que a veces puede ser más útil que buscar un centro Pokémon. No, debería ser un lugar un poquito, pero... no. Creo que nadie sabe que la vida te peste a nada. La vida te peste entonces en la edición de Game Boy Advance, Pokémon Rojo, Pokémon Verde Hoja. En estas tres ediciones te sale siempre más un objeto. Esto, una poción. Así que para los que inician, recuerden que pueden tener dos pociones gratis al principio del juego. Bueno, sigamos con esta aventura. Sale un Pokémon salvaje. Es un Poochyena, nivel 4. Pero ahorita no va a tener como. No enfrentan ahora directamente. Oh, hola, Torres. Ya mi padre te ha regalado un Pokémon. Ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo entrena Pokémon. Qué fácil ahora. Pero bueno, que sea solo pistoleada, pero algo. Un Torchic. Hicimos un malicioso. Otro malicioso. Y así un destructor. Y lo acabamos. Y soy humano, nivel 7. Ahora creo que entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Sé que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bien, volvamos al laboratorio. Menos hora de regresar. Ahora, Altor, ven aquí deprisa. Vamos al laboratorio. Pues, vamos. Hola Altor, me han dicho que has ganado tu primer combate, nada menos que contra Aura. Muy bien, Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Ahora tiene una larga historia entrenando Pokémon. Mira Altor, encargo esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Altor recibió una Pokédex. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mi retaño ahora no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos de la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahora, ahí va Altor. Ahora tú también tienes una Pokédex. Qué guay, como la mía, yo también tengo algo para ti. Altor tuvo Pokéballs. Altor puso Pokéball en el bolsillo de Balls. Ahora, es divertidísimo atrapar un montón de Pokémon. Voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada. Si me encuentro con uno de que me gusta, lo atraparé con mis Pokéballs. Bueno, ahora sí ya podemos capturar Pokémon. Pero sobre el momento se lo he capturado a los que me... Mamá, espera, Altor. Mamá, Altor, ya te has presentado al profesor Abedul. Oh, qué Pokémon tan bonito te lo ha dado el profesor, qué majo. Se ve que has salido a tu padre, tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro, si vas a irte de aventura, toma estas esportivas. Con ellas más que correr volarás. Altor se ha puesto las deportivas. No, Altor, estas zapatillas deportivas traen instrucciones y todo. Pulsa el botón B cuando lleves las deportivas para seguir pitando. Ponte las deportivas y empieza a correr por todas partes. Ay, cómo pasa el tiempo. En cerquilla tienes tu propio Pokémon. Qué contento se va a poner tu padre. Pero ten cuidado, vale, y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño, atrápalos todos. Ahora vamos a regresar para construir los Pokémon. Bueno, ahora seguimos nuestra aventura. comprar algunas cosas. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? La mantita, la piel, tienes parálisis también para unos dos. Unas Pokéballs. Vamos a comprar unas en... Y eso es todo por el momento. Ahora seguimos con nuestra aventura. Menos creo que es hora de nuestro primer combate. Si lleva algún Pokémon contigo oficialmente entrenas Pokémon. No puedes negarte a la lucha, a luchar conmigo. Luché contra joven Calixto. Poochyena es el Pokémon enviado por joven Calixto. Adelante, Treecko. Ahí no lo vamos a eliminar con un destructor. Recibir ataque con aullido. ¿Cuántos años se te absorbe? ¿Qué otro absorbe? No tengo. Con un destructor lo acabamos. Y nos seguimos. ¿Qué Pokémon habrá aquí? Un Bowble, pero... Dale, vamos a avanzarlo para terminar subiendo otro nivel. Peleas. Ya acá salen un montón de Pokémon. ¿Qué Pokémon saldrán aquí? Otro bucle. Vamos a seguir usando esos tipos de Pokémon conmigo. Y otro golpe que usaron no me dejan en paz. Bueno, dejemos el gusano ahí y nos vamos. Tú, peleas. Ajaja, me estabas mirando, te desafío con mis Pokémon bichos. Me voy a pelear con un cazabicho ahora. A luchar contra que se llama. Me sacan un bucle. Vamos a acabarla con un destructor. Esta batalla creo que subimos de nivel. Y Freeman, y bueno, a ver. Bueno, creo que aquí voy a dejar el video, así que gracias por vernos, esto ha sido todo. Suscríbanse, denle like al video, comenten si quieren seguir viendo más de este tipo de videos. También les sugiero los canales de Technology Group, próximamente el nuevo canal de Jesús, Jesús López, también el canal de Edwin Espinoza, también Android Nick, y también que se suscriban a este canal que están aquí, todo aquí. Gracias por vernos, esto ha sido todo y hasta la vista.